Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos aquí en el sector del Tempisque. El Tempisque, Zapotitán, Ciudad Arce, La Libertad. Aquí andamos con los amigos, los Pata de Cama. Hoy terminan este trabajo acá. Ha amanecido haciendo viento. Andan cortando maicillo. En los videos anteriores les mostramos ahí cómo lo cortaban, lo recogían, lo picaban. Ahora ya andan terminando de cortar. ¡Hoy, buen día! ¿Cómo amanecieron esos huesos? ¿Activados? Mejor no se puede, va usted. ¿A qué horas empezaron hoy? ¿A qué horas empezaron? A las 4. Fue la gran chirimoya. No quisieron madrugar mucho, dice, a las 4 comenzaron. Sí, hoy es poco. Allá va Manuel Luna. Cabal. Así es de que aquí andamos con los amigos. Aquí anda don Amílcar, él es el papá de los muchachos. Allá va don Eduardo. Aquí anda don Freddy. Son sus hijos y su nieto Eric. Mire que así es como lo cortan, hacen los montoncitos, luego recogen cada montoncito y lo concentran en un solo lugar donde llegue el camión con el tractor a picarlo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ah, allá anda otro nietecito por allá adentro. Allá anda Luisito. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, don Amílcar. Pues sí, entonces pues hay que ser positivos. Hoy es día de caguamas. ¿Cuánto pesa un rollo de eso? Que él me pone un reto a que me eche un rollo de eso, yo le digo que no puedo. Es como es costumbre, yo no tengo fuerzas en los brazos. Guache pues, Eduardo, ¿cómo los echa de suave? Fíjense que ese rollo anda pesando más o menos unos 30 libras. ¿Unas 30 libras pesa, Freddy? Pesa. Y el niño bien suave se las echa. Estos niños cuando sean grandes van a ser pero tremendos para trabajar. Y es que fíjense que esa es una de las ventajas cuando uno a sus hijos les enseña el trabajo y les enseña a desarrollar un capricho, así se le llama, el capricho que uno tiene. Porque muchas veces no nos enseñan a desarrollar ese capricho. Entonces obviamente no desarrollamos fuerza, muchas veces hay cosas, hay trabajos que sí los podemos hacer, pero como nunca lo hicimos, siempre decimos, es probable que no lo pueda hacer, siempre ponemos un pero es por eso, porque desde pequeños no nos enseñaron a desarrollar esa fuerza, ese capricho de hombres, de macho, como decimos por ahí en El Salvador, de macho peludo, macho pecho peludo, macho alfa. Y cuando uno les enseña, este niño tiene creo que 10, 12 años,
le enseñan a trabajar. Ya lo he mencionado antes en los videos y lo voy a mencionar, lo voy a recalcar. Somos de campo y en el campo trabajamos duro, trabajamos pesado. Entonces dice su papá que él está enseñando al niño a trabajar duro, para que cuando el niño sea grande, el niño va a decidir si se quiere quedar así a trabajar duro, ganando poquito, o le pone interés al estudio y es alguien preparado académicamente. Yo creo que está bien lo que anda haciendo, porque yo hablaba ayer con el niño fuera de cámara, hablaba con el niño y me dice, no hombre, este trabajo, me dice, se mira al suave, me dice así. Imagínense, el niño todavía considera que es un trabajo suave, se mira al suave, pero ya al final de la tarde, me dice, uno sale bien cansado. Y le digo yo, tenés toda la razón. ¿Y qué querés? Le dije yo, ¿te vas a quedar así a trabajar, ganando poquito y trabajando mucho? ¿O vas a ser en el futuro un licenciado, un abogado, un ingeniero, un doctor? Y me dice, no, yo quiero ser alguien, una de esas profesiones quiero tener cuando yo sea grande. Porque quiero, me dice, ganar mucho más dinero y trabajar mucho más relajado. Entonces el niño ya va con esa mentalidad, ¿verdad? Así de que, así estamos, así está la situación. Bueno, ya van a comenzar a lo que es el picado, nada más acondicionan allá el instrumento del tractor, de la máquina. Y ya van a comenzar, ya en unos minutos, ya recogieron creo que la mitad del camión. Con la mitad que recogen ya pueden comenzar dos o tres a picar, y los demás se quedan recogiendo. Por ahí ya traen también una buena luchada, una buena parte de corte. Ya tienen el viaje bien cortado. Nada más viene quedando como medio viaje allá. Ya no sale otro viaje entero, completo. Amanecido haciendo brisa. Un viernes muy fresco. Hoy es viernes 22 de noviembre. Estamos acá en el... ¡La Guarandinga! Pero ayer le mandamos un TikTok. ¡Ah! No la ha caído. Bueno. Vaya, tal vez aguanta. Y sin calzones. Bueno, ellos tienen un integrante del equipo. En los videos anteriores estuvo apareciendo un chamaquito que es bien espigado, es bien alto, usa lentes. Ellos le llaman la Guarandinga. Así es el apodo del muchacho, la Guarandinga. Creo que se llama Antonio. Reside en el cantón La Reforma. Es de que ahí saludos de parte de Freddy para la Guarandinga. Que a ratito va a volver al equipo, dice. Bueno, como les decía, hoy es viernes, 22 de noviembre. Hoy terminan acá en este lugar. Estamos en el caserío El Tempisque, cantón Zapotitán, departamento La Libertad, país El Salvador. Aquí nos vamos a quedar con el video, vamos a grabarles uno ya cuando comiencen a meter zacate en el tractor y comienzan a picar. Mientras tanto, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.